quiero destacar tres cosas con respecto a esto. Primero, el compromiso del gobierno regional, sus consejeros, de poder aumentar, ¿no es cierto?, las capacidades tanto en lo que dice relación con la acumulación de agua para el consumo humano como también para el riego. En segundo lugar, creo que aquí queda demostrado que sin los estudios, sin los diseños, ¿no es cierto?, de distintos proyectos, es muy difícil que podamos avanzar en la inversión regional y por lo tanto, aquí en este proyecto en particular se expresa la voluntad del gobierno regional de comenzar a hacer los estudios que sean necesarios para poder, como dicen, aumentar ese potencial. Y ahí hay temas que hemos ya comenzado con el gobierno regional a abordar. En el sentido de tener los estudios de CATEMU, tener los estudios de factibilidad de las extensiones del metro regional, de esta factibilidad que también estamos buscando en alianza con EFE para poder hacer iniciar, ¿no es cierto?, una conceptualización del proyecto de metro entre Santiago y Valparaíso. O sea, el conjunto de diseños que son necesarios para poder potenciar la inversión. Y en tercer lugar, creo que también se expresa lo que ha ocurrido con Chacrilla, lo que va a ocurrir con este embalse, en buscar también formas de aprovechar lo que son las capacidades y las potencialidades, no tan solo desde el punto de vista del consumo del agua como un bien directamente en el consumo humano, sino que también buscar el uso del agua en términos recreativos. Creo que esos tres elementos son los que a mí me parece importante resaltar. El tema, por eso voy a resumir. El tema de acumular agua para poder atender el consumo humano y el consumo en riego, atender, ¿no es cierto?, la necesidad de tener nuevos diseños y proyectos de factibilidad de distintos proyectos de la región, y tercero, el aprovechar, ¿no es cierto?, este tipo de embalses, no tan solo para el consumo del agua, tanto en regadío como en consumo humano, sino que también para poder potenciar actividades turísticas en cada una de las comunas en las cuales se encuentran ubicados.